Estoy esperando por lo pronto, lo más urgente, el informe de la Policía Federal, el informe sobre las imágenes remitidas, registro de imágenes fílmicas, para ver si a través del análisis de las mismas podemos dar con la patente del vehículo, ¿no es cierto?, autor del evento. Obviamente que eso, la demora es, digamos, por la cuestión netamente técnica. Estimo que en el curso de estos días, más tarde el viernes, estaremos en condiciones de recibir el informe pertinente, ¿no? Y después, bueno, obviamente todos los días se realizan tareas de relevamiento, se están realizando tareas de peinado de áreas, ya estamos avanzando en las zonas de otras ciudades de la provincia, ¿no es cierto? Porque no descartamos que el vehículo pertenezca o el autor reside en otro ámbito que no sea la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿no? O sea, estamos trabajando en eso. ¿Hay colaboración por parte de la ciudadanía en brindar información sobre algún vehículo? Lamentablemente, apenas decirlo que no. A pesar de la recompensa pública que fue ofrecida por el Ministerio de Seguridad, solamente una sola persona hace 10 días atrás se presentó ante mi persona a revelar un dato que fue chequeado sobre un vehículo, pero que no es el autor del evento, pero no he tenido eco favorable por parte de la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente. ¿Doctor, ya se confirma entonces que es un Chevrolet Agil el que está buscando la policía? Por supuesto, está confirmado. Eso surge a raíz del análisis de las cámaras de seguridad, de las declaraciones testimoniales de las personas, conductores que pasaron antes y después del evento, que fueron obviamente citados por la justicia, ¿no?, a declarar. Estas personas tampoco, siempre lo reitero, se presentaron voluntariamente, sino que fueron citados, una vez ubicados y a consecuencia del análisis de las cámaras de seguridad, a estar a derecho para declarar, ¿no es cierto?, sobre el hecho en sí. Pero no he tenido eco favorable hasta ahora por parte de la ciudadanía con respecto a mayores datos sobre el evento.